una cultura de escasez. Su capacidad y potencial ha sido limitado a esas circunstancias de sobrevivencia. Guatemaltecos literalmente están muriendo de hambre a causa de la desnutrición extrema. Ellos necesitan nuestra ayuda. Nuestra ayuda debe ser parte de un proceso de desarrollo integral. Calidad de vida en casa, tecnificación agrícola, salud, financiamiento, educación. Calidad de vida en casa. Necesitamos más manos. Necesitamos que metas las manos. Para ser parte de este proyecto, te invitamos a que visites www.helpsinternational.com. La información que tenemos esta mañana y completamos el recorrido informativo en BLM Noticias. Con otras portadas siempre en el interior de Prensa Libre. Ya completando el recorrido informativo esta mañana, Mundo Económico bajo el índice de morosidad en los bancos. Esto dice la información y tiene que ver justamente con baja en este índice. Expertos aseguran que la baja tasa de impago refleja el sistema sano. ¿Qué más nos presenta la portada internacional? Brasil triplica su producción. Región sería la despensa del planeta. Dice, América Latina tiene ventajas competitivas y los recursos para ser el mayor productor de alimentos. Y una más para completar el recorrido informativo. Muerte y caos por lluvia en Georgia. Luto en Tiflis por al menos 12 víctimas y daños en la infraestructura. Y ahí tenemos la caricatura de Fo. Un poquito de lo que está sucediendo en Guatemala. Prensa Libre presentó. Y la tragedia ambiental y la emergencia ecológica ocasionada por el envenenamiento de las aguas de más de 127 kilómetros del río La Pasión en Sayaxé, Petén, sigue cobrando la vida de miles de especies marinas. La empresa de Palma, acusada de este desastre, rechaza los señalamientos mientras las autoridades intentan contener la catástrofe que crece con el pasar de los días. Los efectos de la contaminación afectan a los peces y otras especies del río La Pasión en Petén y también de forma directa a los habitantes de Sayaxé. En un comunicado, la organización ambientalista Red Manglar Internacional enfatiza que alrededor de 5.600 familias han sido afectadas. El director del área de salud de Sayaxé identifica 12 comunidades, donde el 30% de la población consume pescado del río. A eso se le suman las familias que viven de la pesca artesanal. Tenemos un caso sospechoso, una señora de Rosa, Flor de la Selva. Sospechoso le digo porque anda la epidemióloga haciendo la investigación correspondiente, presentó un problema de piel, en este caso una alergia, ¿verdad? Que podemos, ella dice que estuvo el día domingo dentro del agua lavando. Vamos a hacer porque también puede ser también por la exposición al sol, puede ser también problema de solar, ¿verdad? Ante los señalamientos de la población contra la empresa reforestadora de Palma de Petén, Repsa sale a su defensa, se pronuncian los directivos. Nos llamó mucho la atención que nosotros tenemos 15 años de estar en el área y esto primera vez que ocurre. Este elemento que encontraron, que es el manatión, nosotros no se usa en el cultivo, se usa en otros cultivos. Nosotros como empresa no lo usamos. El Ministerio de Ambiente indicó que hubo un primer incidente el 28 de abril y se alertó el 1 de mayo. Los resultados del INACIF indicaron que fue manatión. La jefa del Departamento de Toxicología de la Universidad de San Carlos, Carolina Guzmán, indicó que no se puede hablar en este momento de malatión, debido a que de esta vez aún no se tienen los resultados, por lo que habrá que esperar. El Ministerio Público indicó que el daño ha llegado a 127 kilómetros, por lo que se trabaja interinstitucionalmente para contener la contaminación. El veneno puede alcanzar al río Usumacinta, que desemboca en una reserva de la biosfera, área protegida, preocupación que expresó Red Manglar en su comunicado. Por su parte, los pobladores salieron a manifestar y a exigir justicia para que se dé con los responsables.
En otros temas, los Juegos Panamericanos se realizarán en Canadá en julio y agosto próximo. Por ello, la Embajada Canadiense realizó la promoción de los atletas chapines que viajarán a este importante evento. 10.000 atletas, entrenadores y oficiales de 41 países y territorios de las Américas y del Caribe se darán cita en Toronto y otros 16 municipios en Canadá en los meses de julio y agosto para competir en 51 disciplinas deportivas. La delegación guatemalteca se ha preparado para superar este año los logros anteriores. Por ello, la actitud de los atletas guatemaltecos es motivo de inspiración. Usted podrá tener la información completa y seguir el desarrollo de esta importante cita deportiva en la página del Comité Olímpico de Guatemala. Bueno, llegó el momento también de recorrer los departamentos y concluir con este repaso que hacemos por todo el país. Vamos con Lorraine. Finalizamos las noticias departamentales en Chiquimula, donde tras varios meses de esta solicitando para ayuda para la edificación de un muro perimetral para una escuela, padres de familia no han encontrado respuesta a sus peticiones. Los maestros y padres de familia afirman que los estudiantes corren riesgo debido a que la escuela queda a la intemperie y se han realizado robos debido a que no se cuenta con un muro de seguridad. A esto también se le agrega que la escuela sufre de deterioro en el techo, por lo que solicitan que este sea reparado, ya que cuando llueve se debe suspender las clases porque el agua ingresa a las aulas. Escuchemos entonces las solicitudes que hacen padres y maestros a las autoridades. Las autoridades que pongan en mira eso, porque fíjense que necesitamos un muro perimetral, como lo ven ustedes, ya va a colapsar. Aquí se han entrado varias veces los ladrones a robarse el material didáctico de los niños. Ya que está a punto de colapsar, creemos nosotros que este invierno no va a aguantar el techo y peligran los niños. Y entonces deseamos pues que pongan atención a esto. Pues la verdad se ha gestionado a diferentes entidades públicas, pero lamentablemente no hemos tenido una respuesta efectiva para eso. Continuamos con más noticias en BLM. Ocho de la mañana con 7 minutos y vamos inmediatamente con más información. Hablamos de la actividad deportiva. Lo que sucede en el mundo. Pasando de información del deporte internacional, destacando el inicio de la Copa América y en la jornada del fin de semana, que dejaba algunas sorpresas, como por ejemplo la ajustada victoria de Uruguay ante Jamaica, el empate entre Argentina y Paraguay y la sorpresiva victoria de Venezuela ante Colombia. Además, también destacamos la sufrida victoria de Brasil ante Perú, distintos equipos que han hecho una muy buena participación. Arrancó la Copa América en Chile y la misma ha dejado algunas sorpresas. Paraguay le empató a Argentina, Brasil con apuro sobre el final venció a Perú, Venezuela contra los pronósticos venció a Colombia y el vigente campeón Uruguay debutó con un pálido triunfo frente a Jamaica. Una solitaria anotación de Cristian Rodríguez, el vigente campeón de América, Uruguay, derrotó a Jamaica en un partido que se le complicó más de la cuenta al equipo sudamericano. La selección de Argentina no pudo mantener una ventaja de 2-0 y terminó empatando a 2 frente a Paraguay. Sergio "El Kun" Agüero puso en ventaja al albiceleste al minuto 29. Luego apareció Leo Messi por la vía del penal para colocar el 2-0 al minuto 36. La garra paraguaya apareció al minuto 60 con la anotación de Nelson Aedo Valdés para el descuento y sobre el final, Lucas Barrios colocó cifras de 2 goles por equipo para el empate definitivo. La sorpresa de la jornada en la Copa América, sin lugar a dudas, fue la victoria de Venezuela frente a Colombia con un gol de Salomón Rondón al minuto 60 para silenciar un estadio con más de 12.000 aficionados, en su mayoría colombianos. Brasil, por su parte, tuvo que venir de atrás para lograr un agónico triunfo de 2-1 frente a Perú, que se había puesto en ventaja con la anotación de Cristian Cueva apenas a los 3 minutos del partido. Luego apareció Neymar empatando a los 5 minutos el resultado que prevaleció durante una buena parte del encuentro, hasta que apareció Douglas Costa en el final del juego para darle la victoria al equipo brasileño. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 8:09, gracias por estar con nosotros. Recuerde que al regreso de esta pausa hay información importante que ponemos en contexto. Ya volvemos. Solidaridad de donde se viene es como nieve.